Hola, muy buenas a todos. Estamos otro día con vosotros grabando un episodio de Programar es una mierda. Pero bueno, hoy un poco especial porque normalmente ya no lo hacemos sin guión, ¿no? Pero hoy ya sin tema y sin nada, tirándonos a la piscina, venga. Pero por suerte hemos quedado los dos, ¿no? Sí. Porque ya te faltaba haberlo grabado tú solo, ya. Hombre, pues no estaba tan... Ha estado cerca, ¿no? Ha estado cerca porque esta tarde intentábamos grabar y al final se ha suspendido. Sí, ha habido ahí. Ha entrado la Guardia Civil en mi casa. Ha habido una rebelión. Sí, sí. Bueno, es lo que pasa cuando se tienen niñas y niños, ¿no? Pues te puede salir... Efectivamente. Es la República Independiente de su casa. De su casa, exacto. Ellos mandan. Y por eso nos tenemos que encontrar a estas horas que presuntamente duermen. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema, pues, inventado, yo qué sé, cualquiera. ¿Pero va de informática o...? No, sí, va de informática. Ah, joder, qué rollo, tío, que somos unos pesados, ¿eh? Bueno, sí, hombre, si quieres podemos abrir otro podcast. Sí. Venga, vale. De otra cosa. Vamos a hablar de informática. Venga. A ver, el rollo de hoy era, pues yo qué sé, tener una conversación más tipo de las que tenemos normalmente tú y yo. Entonces es cuando realmente surgen cosas chulas, ¿no? Porque tú me hablas de, oye, has visto esto, tú has visto lo otro y tal, ¿no? Y es... Y bueno, normalmente a mí me molan bastante porque aprendo cosas nuevas. Y digo, pues bueno, pues hoy podríamos improvisar una así, como tantas, y a ver qué sale. Y para empezar, yo lo que quiero es que me hables un poquito de tu trabajo. Porque sí que sé más o menos lo que haces, pero no sé cómo lo haces. O cómo lo haces ahí en Murcia. Como puedo. O como me dejan. Bueno, eso claro. Eso ya... Eso es normal. Pero... No sé. Bueno, vosotros estáis en el... Ya lo hemos dicho varias veces. Hoy, por ejemplo, pues no nos hemos presentado. Hay veces que sí y hay veces que no. lo hacemos para que sí, la gente vea más episodios. Claro. Vaya sí. Buscando en el que nos presentamos. A ver, señores y señoras oyentes, si queréis saber quién somos, tenéis que ir al episodio. Hostia, esto que ha sonado ha sido un timbre. La alarma del horno. De que no te lo pierdas. Es que tengo debajo del escritorio la bicicleta de mi hijo pequeño, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta ahora y le he pegado una patada al timbre. Joder, qué crack. Bueno, tendré que ir con cuidado. Pues, no, bueno, pues eso, que tú trabajas en la Universidad de Murcia. Sí. Como, bueno, en el área de desarrollo o sí. Área de, no sé qué nombre... Sí, en el área de tecnología, pero en el servicio, en la sección de desarrollo. Desarrollo, ¿no? Sí. Y tenéis el marrón de campus virtual. Bueno, sí. Bueno, que es un buen marronazo. Bueno, ahí está. ¿No? Porque es una de las cosas normalmente que no puede caer nunca. Dentro de la... No debe. Digamos que somos de los que más salimos en Twitter si caemos. Hombre, sí, cuando buscaba... Yo no, nunca me había fijado, pero un día busqué Campus Virtual UDL en Twitter y había varios, cada comentario que flipas. Sí, ¿no? Me hice follower de una. Ya te digo. Porque digo, vaya, qué grande. Qué crack, vaya. Pues allí, claro, y bueno, pues en tu área, ¿no? Pues tendréis que hacer desarrollos. Sí. No sé si solo de Sakai, que es el LMS, o qué hacéis. Cuéntame un poco.
Sí, bueno, hacemos de varias cosas. En general aquí el reparto va un poco en función de lo que te toca, ¿no? A nosotros nos toca campus virtual, pues digamos que desde arriba la visión que tiene, bueno, estos se dedican a la parte de ayuda a la docencia. Entonces cualquier cosa que está relacionada, véase, no sé, oye, pues estaría bien que los alumnos pudiesen, yo qué sé, fichar en las prácticas que tienen que hacer para que yo tenga un control de pues, ¿esto qué es? Asistencia a clase, clase, docencia, sí, los de aula virtual que lo hagan. Es que es muy jodido, ¿eh? Ser ayuda a la docencia en una universidad, porque Sí. Bueno, luego hay otros que tienen otros marrones, ¿eh? Porque obviamente los de gestión económica o los de tal, cuando suena la palabra factura a cobrar, ¡pum! Vaya que les cae el marrón, ¿no? sí. O cuando hay algo de matrícula de ahí la ley de Polonia han dicho que solo se pueden matricular de 3,5 créditos cuando no. ¡Pum! Marrón a los de academia, ¿no? Vaya. Pero bueno, a nosotros nos caen esas cosillas, ¿no? Y hay proyectos pues un poco de todo. Y un público interesante, además. Sí, El sí. profesorado de universidad, a El ver, profesor de la universidad, es muy sí. majo, pero hay de también seres muy peculiares en el mundo universitario, ¿eh? Hay seres muy peculiares, sí. A veces piensas, no sé, tienes el típico usuario así, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo suavemente. Que a veces es cansino, ¿no? Pero es muy entregado. Entonces dice, joder, hay días que piensas, me cago en Dios, me está arruinando. Y hay otras veces que piensas, si la mitad del personal fuera así, estaríamos Harvard, de un mojón a nuestro lado. Sí. Porque la verdad es que tienen una iniciativa y están todo el rato dándole vuelta, intentando sacar cosas para adelante. Entonces es muy loable por su parte. Hombre, hay un dicho que dice que no hay nada peor que un estúpido con iniciativa. O sea, o sea. No, en este caso no son estúpidos, ¿no? Pero tienen mucha iniciativa, pero claro, creo que tratan de abarcar más de lo que pueden o Sí. no sé. Y luego están los otros, ¿no? El punto totalmente contrario, ¿no? Se conectan a lo virtual o al campus virtual, pues porque, yo qué sé, para sacar la lista de alumnos. Y chimpum. Ah, hay de todo y bueno, no sé si pasa lo mismo que con nosotros, la gran mayoría lo usa y bien y tal, y muchas veces no se quejan, y cuando no se quejan es buena señal, ¿no? O sea, el silencio a veces es bueno. Sí. En nuestro caso no sabes qué pensar realmente, porque hay veces que dices tú, mira, no se quejan, parece, vamos a suponer que más o menos está bien la cosa, y luego de repente te das cuenta de alguna cosa que falla, lo que sea, y dices tú, y no se me ha quejado nadie. Y ya no sabes si es que pasan de ti O no o lo usan. no, o no lo usan, o piensan que el servicio no arregla nada. No sé. Ya. ¿Sabes lo típico esto de, yo qué sé, que vas por la calle, ves una farola estropeada? Y dice, pues yo voy a dar parte yo al ayuntamiento a servicio de que hay una farola aquí estropeada. Anda ya. Si no arreglan nada, por ejemplo. Que puede ser esa la sensación que tengan, ¿no? No sé. No, y además hay cuando se quejan mucha gente, bueno, mucha gente o poca gente, no sabes cómo pillarlo, ¿no? Porque dices, bueno, se queja uno o dos, ¿no? Te da una crítica, pero dices, bueno, pero ¿le hago caso a este uno o dos? Ah, Porque bueno, sí, si hay 1.300 que no me han dicho nada, ¿no? eso siempre es una batalla un poco. Nosotros siempre hemos tenido una batalla con eso. Nosotros tenemos muchas sugerencias y lo que solemos hacer es que, bueno, lo que hacemos es que las sugerencias de todo el profesorado las recopilamos nosotros, pero luego hay un coordinador de una figura de coordinación de campus que es a la que le decimos, oye, vamos a priorizar esto. Y nos reunimos y se prioriza. Y allí. No se toma una decisión porque un profesor ha levantado un teléfono y ha dicho, pues yo qué sé, esto me gustaría que fuese azul. No se pone azul. Se prioriza y hay alguien que toma esa decisión. Pero finalmente esas consultas se consul uno, se estudia, se hace algún sondeo con el resto de la universidad o algo, o es algo que parece buena idea, mala idea, y se tira para adelante o no. Normalmente suelen ser coherentes, o digamos hay un filtro que más o menos hace que las sugerencias que se tomen son las que son coherentes, ¿no? No es una cosa de gusto, sino una cosa con pues, alguna funcionalidad, una cosa que se ve lógica y que no se ve, digamos, perjudicial para el resto. Entonces,
pues digamos que se considera posible, pues sí, sería interesante. Y luego en función de los recursos que hay, eso sí es evidente. Claro. Si hay recursos, pues se hace, si no, pues... Sí, que ahora... Lamentablemente se quedará ahí apuntado y ya veremos. Que ahora encima estáis de rebajas vosotros, ¿no? Sí, sí, estamos de rebaja. A ver, no sé cuánto tiempo va a durar la rebaja, pero... Pero teníais un equipo enorme. Tenemos un equipo muy majo, gracias a lo cual se hizo una cosa muy maja. Mm. Y ahora, pues, no, el equipo es igual de majo, pero más pequeño. Mágico. Mágico. Se ha quedado en mágico. Es que había que hacer, hay que hacer todo lo que hacíamos antes, pero siendo bueno. Es una pena, pero bueno. ¿Y cómo lo gestionáis eso? Cuando os viene petición y se decide, ¿no? Ese es lo que me decías tú, que se considera para tirar adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hacéis? ¿Iniciáis proyecto o venga, o a saco, lo pruebo, valido, o cómo...? Depende, yo creo que en muchos casos depende. Supongo que a vosotros pasará igual, ¿no? Pero vamos, depende de lo que te estén pidiendo, ¿no? Hmm. Bueno. Hablando del campo virtual concretamente, es que ya entran muchos factores, porque al estar hablando de una plataforma open source en la que tú tienes una implantación específica de ese código, pues ya entran muchos factores. No es lo mismo que te pidan una cosa que es algo de configuración, que tú puedes configurar y cambiar fácilmente, ¿vale? Hmm. Que te pidan una nueva funcionalidad que requiere que tú hagas una aportación de tu código al core de la plataforma, etcétera, que ya tienes que consensuar, tienes que vendérselo a la comunidad. Uh-huh. Son cosas muy diferentes. Bueno, ahora nosotros estamos haciendo lo de transición IT, bueno, un poco normalizando el servicio. Y una de las cosas que sí que, al menos mi parte, la de Campus Virtual, que también estoy en área, era... Bueno, es área de desarrollo, pero tenemos como vosotros el marrón del campus virtual, ¿vale? Uh-huh. Y una de las cosas es que cada petición lo que hacemos es todo procesarlo como proyecto y hacer una valoración, ¿sabes? Como en, uh-huh. en PMP que haces lo del el Project Charter, ¿no? La primera valoración del proyecto, sacando pues los beneficios del proyecto, cómo influye ¿no? los beneficios para la institución, el coste en diferentes apartados, ¿no? No solo de desarrollo, sino después, pues quién va a estar manteniendo esto o cosas así, ¿no? Se hace un escrito, una previa, y esto se pasa a un comité que hay, que es de gobernanza de las TIC. Y allí deciden a partir de esos datos si el proyecto tira adelante o no. Y bueno, estamos empezando con eso y parece que va funcionando, ¿no? Porque lo que pasaba, supongo a vosotros también, que venían un montón de peticiones y claro, priorizarlas quedaba un poco en nuestras manos, ¿no? Sí. Y finalmente el que más gritaba o el que más poder tenía era el que se metía por delante y salía en proyectos muy churros porque no valoraban el valor, ¿no? De ese proyecto. Era pues más que por quién lo pedía que no por el valor que aportaba. Mm. Y eso, pues bueno, parece que lo estamos frenando un poco y va bien. Esa valoración y posterior, ¿no? Sí, nosotros realmente ahí estamos en un paso anterior a vosotros, porque yo creo que nosotros estamos haciendo el comité ese entre la figura de la coordinación, que depende del vicerrectorado, y no, un poco el equipo técnico, ¿no? Entonces, realmente no es un comité... Es un comité un poco parcial, creo yo. Creo yo. O sea, así que a lo mejor haría falta ese paso que habéis dado vosotros, que está chulo. Oye, ¿y lo del tema del equipo ese de User Experience que estabais manejando? ¿Eso qué tal? Bueno, hicimos solo dos sesiones. ¿Y murió? No, lo que pasa es que queríamos convocar a otra antes de acabar el curso, lo que pasa que es mala época porque los estudiantes están a tope con los exámenes, ¿no? Mm. Porque bueno, lo que montamos era un grupo para que cogiese tanto profesores y alumnos de cada facultad, ¿vale? Para tener un poco la visión más global, ¿no? Porque igual los de la facultad de la Politécnica pues tienen una manera de trabajar y los de facultad de letras tienen otra, ¿no? Y
para no solo focalizarnos en un tipo de usuario, pues intentábamos pillar un representante de cada profesorado y alumno de cada centro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo utilizamos para ver qué cosas metíamos en la nueva actualización de Sakai, ¿no? Se sacó una lista de cosas. Entonces, con bueno, pues los responsables de docencia virtual, bueno, de la parte más política, pues se priorizó y pasamos por uno, hizo una valoración de lo que costaba y tal, ¿no? Y entonces lo aprobó el proyecto TIC, bueno, el comité este TIC. Y nos fue bien porque sacamos varias cosas, ¿no? Pero una vez hecha la migración, la actualización a la nueva versión, ya no nos hemos reunido más. O sea, que de aquí nada tendremos que volverlos a reunir y tal, porque sacamos bastantes buenas ideas. Como yo que sé, poner, ¿no? Una de las cosas era los profesores, que muchos no sabían que podían añadir herramientas. ¿Vale? Sí. No quedaba claro, ¿no? A nosotros nos ha pasado, o sea, a nosotros eso por un lado nos parece increíble, pero por otro lado no nos viene muy bien, porque más de una vez yo he sacado alguna herramienta que la he puesto y no se ha anunciado y yo la he puesto en producción sin anunciar, porque como está ahí en la parte de añadir herramientas, digo, ah, esto no se lo va a añadir nadie. Y cuando te dicen, vamos a poner el anuncio de que ya está esta herramienta, digo, ah, si ya lleva dos semanas, lleva dos semanas puesta. Bueno. Pero seguro que miraba si nadie se lo había puesto. No. Efectivamente. Nosotros hemos puesto ahí, pues, por ejemplo, del grupo este, pues una de las ideas fue que en la barra de donde hay las herramientas activas de ese espacio del curso, pues otro botón que pone simplemente añade una nueva herramienta. ¿Vale? Con lo que le das la pista a la gente de que puede añadir herramientas, sí, ¿no? ¿Sabes? Tan simple como eso, ¿no? Sí. Y pues bueno, pues fue una idea, ¿no? Y la hemos tirado para adelante y también, bueno, pues nos dijeron cómo veían la lista de los espacios, qué tenía que salir y qué no salir, ¿no? Lo que encontraban importante. Bueno, bastantes cosas. Bien. No, y a ver, ahora cuando nos reunamos, pues... Lo que pasa que es eso, tienes que ir con la actitud de que eso va a servir, ¿no? Porque te lo puedes tomar de muchas maneras, ¿no? Del palo de a ver qué me van a decir, que ya vas a ver, estos me van a mandar un montón de faena. O la actitud de, oye, no, estas cosas realmente son para mejorar, ¿no? Finalmente ellos son los que usan la plataforma y son los que te tienen que decir lo que, si les va o no les va. Luego lo que pasa es que nosotros también, el trabajo que tenemos, un poco tenemos que lidiar con el día a día también, ¿no? Y a veces da miedo embarcarse en este tipo de cosas porque luego no sabes cómo, probablemente va a soplar el viento, ¿no? Sí. Te viene siempre el típico proyecto que era para ayer, que no sabes de dónde sale, pero que hay que hacerlo. Urgente. Urgentísimo. Bueno, ¿cómo es que esto no estaba hecho ya? Y de repente, pues todo ese buen esfuerzo, ese buen compromiso, esas cosas que le has dicho a no sé cuánta gente que iban a servir todas esas reuniones, pues lo aparca. Sí. Bueno, o haces la mitad de lo que... Sí, efectivamente. Y entonces, ¿cuándo dices tú, me cago en todo? Pero bueno. No, pero bueno, yo creo que la gente es comprensiva, ¿eh? Sí, no. Entiendo que... No, y además cuando haces estos grupos de experiencia de usuario ya con voluntarios, y la gente que va ya es... no van obligados, vamos. Que son gente razonable y con ganas de hacer cosas, no que van allí a quejarse. Pero o proactivos. Sí. Y bien, nosotros muy bien. Ya te digo, una cosa que creo que tendríamos que hacer todos. Lo hicimos porque también me fijé que lo hacían en la New York University, me parece, que era de esos, ¿no? Que les iba tan bien y que, bueno, que claro, en cada conferencia que vemos allí, que ellos están súper contentos, que, bueno, que y sacan esos prototipos de nuevas interfaces que quieren poner y tal, igual, y son cosas muy chulas. Digo, pues, hostia, pues tendremos que ponerlo, ¿no? Porque realmente se sacan historias guapas. Sí, yo realmente aquí en la universidad de que se implantó el aula virtual con todo esto, nosotros pasamos un periodo como de... Primero está, ¿no? Cuando haces la migración, te cambias de sistema, que todos los cambios pues siempre sientan mal. Da igual que cambies de un 600 a un Ferrari, seguro que
el usuario te dirá, el 600 es que tenía su cosa. Y no, pasamos ese periodo de migración, luego un periodo de adaptación en el que nosotros como equipo técnico nos adaptamos un poco al tema del trabajo con la comunidad y demás. Y ahora ya quería dar el salto, bueno, lo quería dar ya con la versión 11, ¿no? Quería dar el salto a ya por fin el usuario. Es decir, empezar a poner todo el engranaje que habíamos montado, hacer que rodase para el usuario. Uh-huh. Que en el fondo son todas estas iniciativas que tú dices, ¿no? Sí. Hombre, a mí me gustaría, por ejemplo, en la comunidad de Sakai, que es el MS que tenemos, hay sitio para que participen los usuarios de la plataforma, ¿vale? Sí. Hay lo de el teaching and learning, ¿no? Que es la sí, pero al final tienen la barrera del idioma ahí, ¿eh? Aunque parezca una cosa un poco pueblerina, si quieres, pero es así. Tú pues, dices profesores que es en inglés y no sé cuánto. Sí, no, hombre, siempre encontrarás. Pero bueno, también es el hecho del compromiso, ¿no? Que mucha gente le frena eso, ¿no? De meterse ahí, saber que tiene que ir cada dos semanas a ver cosas, a hablar, a opinar y tal y cual, ¿no? Que muchas veces yo lo veo con muchos profesores que van de culo, ¿no? Que te dicen, es que no tengo tiempo, ¿no? Y claro. Bueno, pues sí, claro, si se meten en eso, pues... Y pero normalmente no, sería por voluntad propia. Claro. ¿Sabes? Porque les gusta, pues lo tendrán que sacar de otro lado. Sí. Y lo veo complicado. También nosotros tenemos aquí en Lleida una unidad de docencia virtual que en principio tienen la visión esta más del usuario, ¿no? De asistir al usuario, que eso también ayuda. ¿Vale? Pues están ya más en contacto con el profesorado, a ver lo que quiere, a ver qué necesidades tiene. Y claro, a nosotros también ahora ya nos viene mucho más filtrado. También en este proceso que te decía que incorporamos ITIL y tal, pues los hemos puesto ellos un poco como primera capa de soporte al docente, ¿no? Aquí había un grupo de apoyo a la de la enseñanza, pero con las rebajas. Adiós. se ha convertido en virtual. Bueno, si se ha convertido en algo, pues ya está bien. Si no ha desaparecido del todo. Bueno, queda ahí un reducto. Pero bueno, en fin. Bueno, bueno. ¿Y vosotros? Ahora algo, me interesa algo más hard. Venga. ¿Vosotros en el equipo qué usáis para gestionar el proyecto, para comunicaros o para ticketing o para cosas? Madre mía. Pues a ver, nosotros a nivel individual usamos Jira para el ticketing y luego la gestión se lleva toda a través de Jira y luego hay una metodología aquí interna, pero la verdad que el seguimiento que tiene la metodología es un poco baja, dispar. Es que yo, con esto de las metodologías, es como cuando hablábamos de Scrum. Es que de verdad, yo no sé qué pasa, pero es que yo creo que es incompatible. ¿El qué es incompatible? Es incompatible la gestión con los informáticos. O sea, parece que no lo llevamos en la sangre, macho, porque... Es tremendo. Hombre, cuesta pillarle, cuesta pillarlo. Sí, sí, pero que muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces son excusas, ¿no? Porque al final no acabas usándolo porque, bueno, es una especie de círculo vicioso, ¿no? Sí. No lo usas porque piensas que te quita tiempo, porque al final siempre vas apretado y entonces no tienes tiempo para hacer eso que consideras que es accesorio y al final lo gestionas de otra manera, el proyecto sale y, bueno... Y nunca, al final, nunca tienes tiempo para aplicar eso y ver si realmente funciona o no funciona. Uh-huh. Y al final pasa un poco así. Con los tickets más o menos sí que lo que es la gestión de lo que hay que hacer o de lo que se va haciendo sí que está, pero luego falta una visión por encima. Bueno, y luego hay poca contabilidad analítica de todo eso. Por lo que deduzco, por lo que me dices, no tenéis ninguna persona empleada en eso que os supervise y que... Sí, sí está.
Sí, hay una persona para eso, pero la persona para eso, digamos que sí, sí lleva la gestión, pero no hay una metodología que digas tú, está aplicando PMP ahí, el PMBOK ahí a muerte. Uh-huh. Lleva una gestión, pero bueno, entre lo que lleva, las cosas que responde, que están mil cosas, pues... No sé, supongo que os pasa un poco como nos pasa a nosotros. Que el modelo, nosotros estamos en tipo modelo híbrido, que somos el grupo de desarrollo y somos el grupo que da soporte a una plataforma. Claro. Ah, bueno, y no solo a una plataforma, sino a varios productos. Claro. ¿Qué pasa? Que se mezcla dos tipos de trabajo, ¿vale? Uno de soporte, que en principio nosotros damos el nivel 2 de soporte de esos productos. Sí. Y después desarrollo. Exactamente igual que aquí. Pues, ¿y qué pasa, no? Que en un día pues se te puede ir mezclando cosas, ¿no? Que claro, sí, claro. Reuniones de diferentes proyectos, ¿no? Porque a nosotros nos pasa, lo que decías tú también, que no podemos estar en un proyecto. Estás en 3 o 4 a la vez. ¿Vale? Y aparte llevando mantenimiento de... Mantenimiento de la plataforma, que si te llama, que si no te va, que si no sé cuánto, que si te coincide con periodo de exámenes, con introducción de actas, con las guías docentes, con el no sé qué, pues, ala. Ya te ha pegado un petazo esto, tienes que arreglarlo, dejarlo todo de... A la mierda todo. Yo creo que el punto débil, bueno, el punto más débil que tenemos a la hora de introducir estas metodologías, ¿no? Para, más que introducirlas, ¿no? Introducirlas es muy fácil, ¿no? Para mantenerlas, ¿vale? Para que sean ya allí asolidas en el procedimiento. Es que, claro, tendríamos que encontrar una manera de conllevarlo con este otro tipo de gestión, ¿no? Porque cuando lo pones y estás en un proyecto solo y puedes pasar horas en el proyecto, hostia, pues yo que sé, Scrum, ¿no? Que tuve una experiencia con Scrum en un par de proyectos, hostia, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Pero claro, a la que se te mezclan 4 cosas de esas, ¿no? Que tienes que hacer una pequeña modificación allí, una pequeña, no sé qué, varios proyectos, ¿sabes? Pues sí. Se te derrumba todo. O sea, que al final tienes la sensación un poco que tengo yo, ¿no? Que es que como sí. Con todos los frameworks, con todas las metodologías, lo que te explican en los manuales es el hola mundo, ¿no? Sí. Y al final, cuando te pones a ponerte de verdad, pues lo que tú tienes nunca es el hola mundo. No, porque no estoy en un entorno. No estoy en un entorno que me deje hacer eso, ¿vale? Por ejemplo, a mí lo que me gustaría es estar en el equipo de desarrollo, ya está. Y sacar la explotación fuera, a otro equipo, ¿no? Al nivel de aplicación, pues venga, para allá, desarrollar y entregar, ¿no? Con su gestión del cambio y lo que sea, ¿no? Pero que poder utilizar una metodología de desarrollo. Pero bueno, de momento, estamos en el proceso, ¿eh? De hacerlo, pero bueno, de momento no es así. Y pues detecto eso, ¿no? Que lo que falla es eso, ¿no? De que estás en mil historias y que... Pero luego, ¿quién va a llevar el mantenimiento? Tú dices, el equipo de desarrollo. Luego hay otro equipo que lleva el mantenimiento. Uh-huh. Pues otra gente. Tía, pues... La idea eso... es... Eso quiero verlo yo. No, eso quiero verlo yo. Porque vamos, aquí si el mantenimiento lo lleva a otra gente es porque te han pasado una aplicación que no era tuya. Sí, bueno, la intención, a ver, nosotros funcionamos así, ¿no? Ahora mismo funciona, o durante muchos años era, tú lo desarrollas, tú te lo comes. Ahí está. ¿Vale? Pero hasta el final, ¿eh? Pero claro, ¿qué pasa? Que empiezas teniendo un área de desarrollo y como más desarrolla, menos tiempo de... Claro, como más te acabas teniendo un área de mantenimiento. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Crear otra área de desarrollo? Mal, ¿no? Porque sí. Y empiezas a que, por ejemplo, nos encontramos nosotros. Yo siempre me estoy quejando. No tenemos horas para desarrollar. No tenemos equipo para desarrollar. No tenemos, ¿vale? Y que me acaban diciendo, contrata gente o contrata empresas. Coño. Pues tampoco es así, ¿no? Porque lo bonito no es quedarte con el mantenimiento de las cosas, es quedarte con el desarrollando cosas que aporten valor, ¿no? O sea, si hay cosas estructurales de la universidad que pueden
aportar un valor a la universidad, pues estar ahí para desarrollarlo, llevar el proyecto, lo que sea, ¿no? Y finalmente, como lo más fácil es desarrollo fuera y tú te lo comes, pues acaba pasando un poco eso, ¿no? Que por comodidad se acaba. No sé lo que es más fácil, desde luego. Yo lo que creo es que en muchos casos no se está manteniendo. No se está teniendo en cuenta en los costes de desarrollo el mantenimiento. Ah, no, eso está clarísimo. Yo, mira, en la última. En caso, alguien dice, venga, esto lo desarrollamos, pim, pam, pum, pam, pum, pam, esto me va a costar no sé cuánto, en 3 semanas está hecho, venga, pum. Y luego tú le dices, espera. Esto en 3 semanas está hecho, pero ¿cuántos años va a estar funcionando? No sé cuánto. Pues alguien tendrá que mantener eso, ¿no? Eso no, eso está fuera de la variable, eso es gratis. A partir de que está desarrollado, el resto sale gratis. No, y aparte de, aunque lo ponga, las horas, al menos en la administración pública, parece que no, lo del tiempo, ¿no? Sea una cosa que les da igual, ¿no? Que esto costará 1.500, como si dices 3.700. Vale, te dicen, ah, vale. Es una dimensión que no, al menos tengo esa visión, ¿no? De que les da igual. Esto costará tanto desarrollarlo. Ah, vale. Si les dices el doble, lo mismo. Ah, vale. ¿Sabes? No hay... O si le dices, pero esto necesitará un cuarto de persona al año, ¿no? Que no necesitas el brazo. Necesitas el cuarto del tiempo de esa persona, ¿no? Pues para, yo qué sé, para mantener el evolutivo, ¿no? De books o lo que... Sí, vale. Y dices, pero... Eso, ¿sabes qué quiere decir? Que contratar, ¿no? Ah, no, eso no. Eso no. Dice, bueno, pues sí, son los que son. Bueno, son problemas de administración, creo yo, de administración pública y de gente que gestiona que le parece que los recursos son ilimitados, ¿no? Tanto en maquinario como en personas, ¿no? Bueno, también pasa mucho, creo yo, o yo tengo la sensación, no sé si tú tendrás la misma, de que cuando se hacen peticiones desde no sé, vicerrectorado o otros servicios, ¿no? Al propio servicio informático de la propia universidad, como que es barra libre. Sí. Como que esto, si te lo hace el área de informática, sí, sí. Cero, coste cero. Es lo que, bueno, es lo que quería decirte un poco, ¿no? De que sí. Allí le pones tú el coste de horas de la gente. Sí, sí, da igual. Y que si pones el doble, pues es igual. Claro. Porque parece que sea gratis, ¿sabes? Mm. Entonces lo comparas con contratarlo fuera, ¿no? Hostia, dices, tanto, 20.000 euros, yo qué sé, me invento, ¿eh? Mm. Hostia, esto es muy caro, joder. Bueno. Sí, pero si tienes a alguien desarrollando, ¿no te parece? ¿No? También. No sé, es un poco, y a ver, y no toda la gente, concretos, pero este comportamiento lo he visto con alguna gente que había antes y... Sí, bueno, aquí hay todo un sistema de para todas esas peticiones de todos los servicios de la universidad cuando se piden cosas informáticas, hay un procedimiento, ¿no? Para hacerlo, que el servicio tiene que solicitar lo que quiere, más o menos indicar lo que es, luego se hace una presupuestación sobre eso. Se dice lo que va a costar, ¿no? Uh-huh. Hay un programa hecho para eso. Y al final se decide el comité, ¿no? De la parte del rectorado, los vicerrectorados y demás, qué cosas se van a cometer y qué cosas no. Uh-huh. Y se supone que no podemos hacer nada que no esté... Se supone. Se supone que no esté previamente en ese programita dicho que se va a hacer. Pero pobre tú de ti, de que no las hagas, porque ya, si no se te comen. Efectivamente, luego ya viene la cosa esa urgente que, y tú dices, pero esto no estaba presupuestado. Esto no hace falta, a ver, esto... Da igual. Esto hay que hacerlo. Pues nada, pues venga. Bueno, y para el tipo de... ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Qué editores utilizáis? ¿Qué repositorios, sistemas de despliegue? ¿Qué usáis? Joder, pues aquí hay mucho de la que cortar. Bueno, pues a ver, nosotros, a ver, eminentemente usamos Java, uh-huh. con lo cual
utilizamos Eclipse por ya por no sé, por historia. Porque llevamos usando Eclipse toda la vida. ¿Lo usáis todos o cada uno se pone un montón lo que quiere? No, lo usamos todos. Lo usamos todos y además creo que también es parte del beneficio, ¿no? Aunque tú te puedas montar lo que quieras, pero bueno, es mejor que todos usemos lo mismo porque al final los propios trucos del editor o pues todos estamos acostumbrados y ayudarnos es más sencillo. Uh-huh. Unos a otros. Usamos Eclipse para editar y luego tenemos el servidor de integración continua para todo el tema de, bueno, del despliegue y demás. Tenéis un Jenkins, ¿no? Sí, tenemos un Jenkins. Bueno, los proyectos, bueno, todo, como todo viene del proyecto OpenSource de Sakai con Java y tal, pues está todo con Maven para la build. Uh-huh. Y bueno, básicamente nosotros trabajamos con un repositorio de Subversion, ¿vale? No usamos Git, no usamos Subversion, porque aquí internamente se usa Subversion en el área. Uh-huh. Y para desplegar tenemos algo que se montó hace ya bastante, bastante tiempo, mucho tiempo. Que se hace en base al propio Subversion, ¿vale? Uh-huh. O sea, nosotros desplegamos en una rama del servidor de versiones. Uh-huh. Y los servidores se actualizan de esa rama. Entonces lo que hay en esa rama es en este caso un Tomcat, por ejemplo, que está desplegado. ¿Vale? O sea, no es un WAR, sino que es el WAR descomprimido. Vale, y entonces pilla... El servidor detecta que hay un cambio en el servidor, hace pooling y detecta que hay un cambio y se actualiza. Se descarga todo y venga. Y venga. Y luego hay un tema para los reinicios y demás, para que tú puedas controlar si quieres reiniciar los servidores de producción y demás. Uh-huh. Vale, más o menos. Está montado hace bastante tiempo, la verdad. O sea, nosotros llevamos así muchísimo tiempo. No, bien, bien. Bueno, yo... Y luego, bueno, nosotros hay una peculiaridad que, bueno, no todos los equipos del área trabajan así, pero nosotros sí que tenemos luego ramas de versión de código fuente. Uh-huh. Entonces nosotros digamos que tenemos una rama de tronco, de máster, donde desarrollamos todo lo que hacemos. Y esas ramas luego van a los diferentes servidores de desarrollo, de preproducción o de pruebas, ¿vale? Y hay una rama para cada uno de esos servidores. Y esto lo maneja Jenkins. Vale. O sea, que automáticamente el desarrollador, cuando decide que quiere pasar algo a una máquina, pues simplemente le dice a Jenkins, pásamelo a tal máquina. Mm. Y Jenkins es el que se encarga de hacerlo. Copia, hace merge de SVN y despliega automáticamente los servidores. ¿Ya te lo hace el merge o ya te lo hace el Jenkins? Sí. Digamos que hay un proceso automático que todas las noches hace merge de todo lo que haya en máster, en las ramas de máster. Comitea por los desarrolladores, de esa manera, si ellos, por ejemplo, estaban haciendo una cosa y tal y comitean a última hora, pues no se tienen que molestar, simplemente se van y al día siguiente lo tienen en los servidores de prueba. Vale. Y luego el mismo proceso para producción, pero ese ya es manual. Ese ya decimos nosotros cuando se hace. Cuando lo pasas. Sí. Aquí viene la polémica, porque yo me planteo muchas veces todo el tema del continuous development, el continuous deployment este. Delivery, sí. O deployment, sí. Sí, de libre deployment, que siempre me he planteado yo si yo lo necesito o no lo necesito. Ah, tengo ahí dudas existenciales. Me gusta todo lo que se monta alrededor del continuous delivery. ¿Mm? Porque es todo muy chulo y te permite hacer cosas muy, muy interesantes. Pero no sé si le sacaría el provecho. Tengo la sensación de que sería como andar con un Ferrari por el centro de Madrid. Bueno, pero ¿en qué, ¿por qué no estás con Helio? Sí, en principio sí que lo estás haciendo, ¿no? O sea, bueno, pero no tenemos... Realmente el continuous delivery es para cuando realmente haces continuous delivery. Es decir, el objetivo del continuous delivery es every commit to production. Uh-huh. Ese es el objetivo. Y nosotros realmente no lo hacemos así. Nosotros a lo mejor se comitean varias cosas, se prueban, tal, y a lo mejor se comitea o se pasa a producción una vez por semana. Uh-huh. Pero no es, bueno, cuando hay cosas urgentes, pues sí se pasa, ¿vale? Cuando hay fallos que hay que arreglar, pues obviamente se pasa lo antes posible. Bueno, pero yo creo que una vez por semana o si son regulares, yo ya creo que se debe considerar como continuous delivery, ¿sabes? No es que se entreguen al final de un proyecto. Y yo lo veo más de la otra manera. Yo lo veo, sí, vale, sí, es diferente de cuando tiene release. Uh-huh.
¿Vale? Es diferente. Realmente sí que nosotros trabajamos. Por eso es por lo que tengo dudas. Porque no estamos en un entorno, lo que yo considero que es continuous delivery, pero tampoco estamos en un entorno de release tradicional, donde sacas la versión 1.0 y luego sacas la versión 1.1. ¿Vale? Que a lo mejor te has pasado un mes y medio o 2 meses. ¿Vale? Entonces estás ahí en un mix en el que estás en una versión snapshot, ¿no? Pero que tampoco es un snapshot que estés todos los días sacando o actualizando esa versión. Bueno. Y Nosotros sí que sacamos, intentamos sacar en así en directamente, ¿sabes? No, o sea, pasamos por desarrollo y un entorno de preproducción sí, pero intenta para probar every every commit. Sí. Por funcionalidad, cuando está hecha, ¿sabes? Si alguien está preparando algo, se pasa ya los tests en el entorno de integración de desarrollo. en nuestros casos muchas veces pasará así, no te digo yo que no, Y porque lo echamos a preproducción y se prueba ahí, ¿sabes? O sea, y todo puede ser el mismo día. Por la noche ya se aplica el cambio, si, ¿sabes? Allí hay la. Una vez está. Bueno, nosotros tenemos dos ramas, ¿vale? La de desarrollo y la de producción. Lo que va a producción se despliega en el entorno de preproducción y entonces ya es una cuenta atrás. Allí sabes que si no lo paras, por la noche se va a desplegar. Con lo cual, Vale. tenlo bien probado y tenlo bien hecho. Si haces algo a la rama de producción, que tengas tiempo para probar. Mira, eso es un concepto interesante. Nosotros tenemos puesto el botón manual en el paso a producción y vosotros lo tenéis puesto en el paso a preproducción. Entonces nosotros pasamos automáticamente a preproducción cosas y entonces, claro, lo paramos a producción para que la gente lo pruebe bien. Pero realmente vosotros lo tenéis al revés. Oye, cuando vas a pasar manualmente una cosa a preproducción, asegúrate que luego lo pruebas porque automáticamente va a ir a producción. Sí, hombre, Pero bueno. tienes ese seguro, ¿no? Que si has tenido un fallo o lo que sea, esa noche paras el mecanismo para hacer la producción, ¿sabes? Dice, oye, tengo esta noche, oye, dame tiempo o tiramos el commit atrás, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, una vez pruébalo muy bien en desarrollo, en el entorno de integración de desarrollo y después prueba en preprod y en Yo preproducción. eso es eso, yo Diferente. eso es, yo eso es una cosa que ahora tenía bajo revisión, tengo que revisar porque quiero cambiar y empezar a utilizar los pipelines de Jenkins, que no sé si los has visto. No. Bueno, Cuéntame. básicamente, a ver, uno de los problemas que tenemos ahora mismo con el servicio de integración continua es que no tiene réplica, ¿vale? Digamos que no hay copia de eso. Bueno, sí hay copia. Lo que quiero decir es que no hay un entorno de alta disponibilidad, ¿vale? Entonces, si se te cae el Jenkins, pues digamos que tú te quedas un poco parado porque gran parte del ciclo de desarrollo bueno, gran parte. Sin el Jenkins no podemos funcionar, ¿vale? De hecho, el Jenkins es el único que trabaja. Hace demasiadas cosas ya, Hace ¿no? demasiadas cosas, demasiado listo. Entonces dependemos del Jenkins. Entonces, en caso de un desastre total, pues digamos que no, la ventana de recuperación llevaría sus horas, vamos a decirlo así, Sí. porque hay que recuperar de copia, etcétera. Bueno, sería un poco follonero. Entonces, una posible solución que hay es usar los pipelines de Jenkins, que básicamente lo que en las últimas versiones de Jenkins, de la 2 para adelante, ¿vale? No las 1X, sino las 2X, introdujeron el concepto de que lo que es la definición de los jobs de Jenkins, en lugar de estar en Jenkins, lo pudieras tener en un repositorio de código. O Vale. sea, un Git, o sea, y esto está escrito en Groovy. Tú programas en Groovy lo que hace el job, ¿vale? Todos los pasos. Todo es, digamos, una réplica de lo que tú ves en la ventana de configuración. Que si descargas el código fuente de aquí, ejecuta un paso de Maven, luego lanza tal proyecto, luego todo eso descrito con Groovy. Entonces, digamos que de esa manera, si tienes un desastre, pues Jenkins te bastaría con coger uno nuevo, levantarlo y decirle, bájate la configuración de Vale. ahí. Y automáticamente se te crearían todos los proyectos porque estaría todo en control de versiones.
Pues buena idea, porque ahora, bueno, la versión 1 y pico lo que tiene ahí son XMLs, ¿no? Para definir los jobs. Correcto. Hombre, tienes una copia de eso que siempre bueno, puedes coger, recuperar, patatín, patatán, pero bueno, es más rápido lo otro que te digo yo. Uh-huh. Al margen de que también, como tienes eso en control de versiones, ahora lo que te pasa es que si tú cambias un job... Ya no sabes pues, lo que has tocado. Claro, no sabes lo que has tocado. Si te tienes que... Si, imagínate que tuvieses esos XML en control de versiones. Sería un poco imposible. A mí me ha pasado de como lo tocas por interficie... Correcto. Y haces... Te pones a ver... Y dices, mierda, me he borrado qué había ahí, ¿no? ¿Qué había ahí? Claro. Y te pones a comprar un XML y como que no. No entiendo nada de lo que pone ahí. Entonces con esto en Groovy está muy bueno. Vale. Y de hecho, pues me ayudará también un poco a redefinir el pipeline que tenemos ahora mismo. Que tiene un montón de jobs en Jenkins. Muchos jobs. Bueno. Y al final pasa un poco que la gente también, el equipo de trabajo también se extrae demasiado y al final no sabe, hay un montón de yo y lo único que sabe es que le tiene que dar a tal botón. Pero como le cambies una cosa, ya. Bueno, pero o sea, ahí está la ¿no? Un poco el responsable de mantener todo eso, ¿no? Mm. Que es el que ayuda a que los otros no se tengan que preocupar. Sí, bueno. sí, ese es mi papel. Hombre, ya está bien también eso. ¿No? Porque así se pueden dedicar a lo suyo y no lo sé, porque si claro, si un día por lo que sea falla el que está al cargo de eso. Claro. Todo tiene siempre... tiene su parte, tiene su cosa. No sé. Pero bueno. Yo intento que todo el mundo sepa lo máximo posible de todo. Siempre en el marco de lo que del tiempo que tiene la gente, ¿no? Porque tampoco yo cuento mi rollo, ¿no? Y el que me quiere escuchar, pues yo peco un poco de me extiendo, al contrario. Yo me extiendo, ¿sabes? Sí, yo peco al contrario, ¿no? Les intento poner, yo qué sé, estas cosas, se las intento montar para que, ¿sabes? En un script. No, yo se lo intento, bueno, se lo pongo, mira, tenéis esto, os lo he montado, tal, cual, ahora ya no tendréis que estar, claro. Pero no les fuerzo a que lo aprendan, ¿vale? No, yo te... Bueno, yo forzar, no les insisto, no les, oye, no, si no, yo tampoco. Lo tienen y ya está, ¿sabes? Yo tampoco, y entiendo que quieran extraerse, vamos, de hecho es que me parece bien que quieran extraerse. O sea, es que es lo suyo. Lo que pasa es que al que le interesa, pues yo se lo cuento. No, no. Hombre, me lo contaste a mí y de hecho, ¿no? Hace muchos años me lo contaste, me acuerdo que fuimos a una reunión de Sakai. Sí. Que me pillaste, mira lo que tengo. Y yo flipé, digo, hostia, joder, cómo mola esto del Jenkins. Pero hace muchos años ya de eso. O sea, hace muchos años, sí. 2000... Es que de hecho eso lo hice 10, justo... 2011 o... Sí, en 2010. Porque eso lo hice justo después de entrar en Sakai. Porque yo tenía pensado cómo hacer el tema de las ramas de código y demás. Uh-huh. Y cuando... Que no había ni Jenkins, que era Hudson. Sí, correcto. Era Hudson. Uh-huh. Y cuando me puse y tenía ya todo en la cabeza perfectamente, esto hay que hacerlo así y tal, y para pasar a desarrollo hay que hacer un merge de subversión y tal, mergeando ramas de código y tal, todo muy fashion, en mi cabeza, claro, y en la libreta, llegó el primer día y entonces resulta que tenía todo el equipo de desarrollo ahí desarrollando cosas, y como yo era el que tenía todo en la cabeza, pues llegó la hora de que había que pasar a desarrollo, entonces yo tenía que hacer los merges a mano. Y entonces, claro, el que tenía que hacer el merge era yo. Claro. Y yo me tenía que quedar allí hasta las 1000, hasta que acabara el último, para decir, ya, ¿habéis terminado todo? Sí, venga. Y entonces cogía y me ponía yo y hacía el merge y lo pasaba. Y entonces dije, no, esto no puede ser. Y al día siguiente, creo que hice un merge así. Dos merge así. Al tercero ya lo hizo Jenkins. Bueno, Hudson. El Hudson. Que tú me enseñaste el Hudson. Sí. Sí. Pero bueno, has tardado, pero me lo has devuelto, ¿no? Pues tú ahora ya lo tienes todo querizado. Estoy en proceso. Qué cabrón. Como la venganza es un plato que se sirve frío.
Bueno, voy a ver, he tenido un poco de tiempo en montar unas cosas, ¿no? Para la próxima reunión me vas a dar ahí la humillación, ¿no? El bañito. No, hombre, humillación, ¿no? Es que tú me enseñaste todas estas cosas. O sea, yo monto al final, mi jefe, el David, siempre va encantado que vaya a los sitios, ¿no? Porque te encuentro a ti, me enseñas tus circos y vuelvo y lo monto yo la Udele, ¿sabes? Qué cabrón. No, en serio, está bueno, ¿no? Siempre vengo, hostia, tenemos que hacer esto. Tú siempre le dices a David, tengo un meeting, tal, una reunión, y dice, y bajo. Y decía, pues vete sin problema, gastos pagos. Sí, sí. Y vamos así, ¿eh? Porque sabe que siempre que voy a cualquier lado así, siempre le monto, ¿no? Bueno, no, y no solo contigo, ¿no? Siempre que voy a... Sí, sí, siempre, sitio, siempre ves allí y montas, bueno, o sea, salen bien, ¿no? Porque vas allí y dices, hostia, bueno, ves un nuevo universo, ¿no? Te abren las puertas de algo nuevo y tal, que no habías pensado, porque siempre estás a lo tuyo. De eso se trata, ¿no? Al final es lo típico, ¿no? Que luego siempre, con eso hay mucha polémica y controversia, ¿no? Cuando hay los típicos meetings o reuniones, conferencias y demás, ¿no? Que muchas veces se ve como el viajecito de no sé quién. Míralo, ya se ha ido otra vez de viajecito. El tío. Y tú dices, joder, si supiera yo el viajecito. Sí, que son bastante, a ver, son duros, ¿eh? Porque yo, estos que, por ejemplo, los que hacemos de Sakai de las reuniones del S2U, sí. Que me cago en la mar. Empieza súper pronto. Yo acabo reventadísimo cada meeting, tío. Es horrible. Que le damos una caña, se corre, come, tal, y al final ya come, vas, ya te vas para casa. Llegas a las tantísimas, ¿no? No sé cuántas horas de viaje, depende de dónde toque, tío, y dices, bueno... La reunión termina en función de cuando tiene el billete de tren el último, ¿no? Sí. No, pero mola, a ver si montamos una ya pronto también. Mm. Y eso. Y ahora, bueno, pues lo que decías tú, que ahora estoy con lo del Docker, montando todo el servicio de campus virtual con eso. Y el otro día acabé, te pasé mi último commit el viernes, ¿no? De que ya tengo puesto lo del LK, que lo tenga, pues es culpa tuya. Pues joder, porque te dije que lo tienes que poner. Porque yo lo quiero poner yo. Para que me lo pueda copiar, joder. La verdad es que es muy, muy chulo eso del LK. El LK está chulísimo. Que es lo que viene de Elasticsearch, ¿no? La S de Elasticsearch. Sí. Logstash. Y Kibana. Y que, bueno, te permite centralizar, ¿no? Tener un punto de centralizado de logs. Sí. Pero no solo eso. Un punto de que te da unas interfaces con lo de Kibana, que te da unos dashboards y un... Sí, ¿no? Sí. Un punto de paranoia de log. Punto de paranoia, ¿no? Que lo he puesto... Y sí, sí, sí. Hacer yo le llamo el gran hermano de los logs. Es una pasada. Y empecé a hacer de prueba, ¿eh? Digo, a ver, esto como de qué me va a servir, ¿no? Y empecé a hacer filtros y tal y dejarlos programados, ¿no? Y ahora échate menos no tenerlo en producción. Claro, digo, hostia, esto lo tenemos que mover a producción ya, porque ya vimos. Hostia, antes que tenías, ¿no? Yo qué sé, tenías 7 servidores. Sí, 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 sí. Sí, sí, es horrible. A ver qué... Y se te queja de algo, no sé. A ver en qué servidor ha entrado este pavo. Y se te pasa. Tienes que mirar todos y tienes... Y luego se te pasan muchas cosas. O sea, tú en el día a día, pues yo qué sé, estás haciendo cosas y no tienes tiempo de estar mirando los logs, ¿no? Y muchas veces los revisas, a lo mejor porque dices, tengo un hueco y tal, voy a mirar a ver si pasa algo. Y te pones y ves errores, ¿no? Errores que a lo mejor no se reflejan al usuario, o se le han reflejado, pero el usuario simplemente ha pasado, o yo que sé, ha salido, ha entrado y le ha funcionado. Pero el error se ha quedado ahí. Sí. Y tú dices, me cago en 10, y lo ves y dices, pues esta tontería. ¿Y esto cuántas veces pasa al día? ¿Y cuándo pasa? Y allí te puedes montar unos shows de, me hago estas consultas, quiero ver estos logs, y verlos en gráficas, cuántas veces pasa, ¿no? Y si haces las gráficas, pues, por ejemplo, ¿no? Que salen los logs de logins fallidos. ¿Vale? Sí. Hostia, pues va a ser una vista que voy a tener. Claro. ¿Vale? O los de falta de memoria o falta, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Te lo pones allí, pam, 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 y vas a ver las gráficas de los errores o de las líneas de datos. Y lo que le he puesto ahora, porque claro, con más motivo, es por el tema de la dockerización, ¿no? De que ya no voy a tener máquinas corriendo Sakai.
¿no? Que es el producto este de LMS, sino que voy a tener contenedores que en un momento van a estar y en un momento van a no estar. Correcto. Con lo cual, en el modelo antiguo siempre podía entrar en una máquina a ver el log, pero de un container que ya no existe, no puedo verlo. Entonces, claro, eso tiene que ir centralizado de alguna manera. Que esto siempre ha existido, ¿no? O sea, lo de mover los logs y centralizarlos y tener... bueno, esto siempre ha estado. Hombre, el syslog tiene más años que... Pero, por ejemplo, nosotros no, en Campus Virtual no lo usábamos porque tampoco le veías un... Porque, claro, empiezas con una máquina, dos, ¿no? Después vas creciendo y ya no te planteas, pero ahora que voy a hacer un cambio grande y con el motivo eso de que, bueno, tendré contenedores que ahora están, ahora no están, el log, por fuerza, lo tengo que guardar en otro lado. Y qué mejor que un sistema de esos que ya te indexa, ¿no? El Elasticsearch viene allí con toda la potencia de indexarte todo el contenido, ¿no? Por los diferentes campos, por hostnames, por el contenido mismo del mensaje de error. Es que puedes hacer unas búsquedas flipantes. Sí. Flipantes. Sí, da pie a muchas cosas, ¿no? Ya olvídate del típico problema ese que tienes que desarrollar y tienes que tal, y luego tu debug ese de yo paso por aquí, paso por allá. Puedes acabar sacándote un dashboard específico de una tool, una herramienta, de un trozo. Sí, por ejemplo. Sí. Y puedes, bueno, pararte a observar. Bueno, es que yo, a los que nos escuchéis, darle un ojo a este sistema que está muy bien. Y bueno, y con Docker, pues no te digo más, es muy fácil de instalar, ¿no? Porque si lo creéis. Si no tienen ni idea de cómo se instala. Si tú has hecho Docker Run, no, no. LK. Lo único que me he hecho una imagen, que parte de esa imagen, claro. Para poder modificar ciertos parámetros de configuración. Chimpum. Y ya está. Pero ni he instalado nada. No saben ni en qué corre eso. No. ¿Ves? Me da igual. Efectivamente. Me da igual. Muy fuerte. El poder de Docker. El poder de Docker de los contenedores. Y bien, y ahora ya lo tengo bastante atinado. Y solo me falta pues empezar, ¿no? Como, bueno, moverlo a la infraestructura esa que hablábamos la semana pasada en el episodio 7, ¿no? Que vino Jordi Guijar, no sé, con todo Pennebula, pues ponerlo ahí. Y ya está. Y entonces, bueno, lo que quiero hacer es también tener containers que me sirvan de testeadores. De que se conecten, de que me vayan puteando el sistema para ver qué nodos están, no están, o qué. O incluso carga, ¿sabes? Para poder calcular el rendimiento del sistema para poder levantar nodos o no, dependiendo del tiempo de respuesta. Pues nada, ya sabes. Gatling. Gatling, que es, eso está escrito en escala, ¿no? Se escribe en escala los tests, ¿no? Sí. Eso también mola. Sí. Tú hiciste bastantes, ¿no? Bastantes. Yo hice los que hay en el repositorio oficial de Sakai, los hice yo. Pues eso es mi siguiente. Pasa que eran para 11. Ahora con 12, como le han vuelto a cambiar la interfaz, el eterno problema de los tests de carga y los tests automatizados funcionales y demás, ¿no? Cambia la interfaz a la mierda el test. Pero eso, tío, eso es porque por falta de cultura del testeo de transición. Sí, porque totalmente. Los test unitarios, la gente lo ve súper normal cambiarlos y actualizarlos, pero los test funcionales de interfaz, sí, eso... No, y también como cultura, también porque muchas veces pasa que yo qué sé, con los test unitarios, ¿sabes? El típico problema este de las variables private y tal, que luego para hacer mock en todos los test son un problema, pues no las usas. Sí. Y sin embargo, en los test de interficie, pues nadie se le ocurre poner valores semánticos en los tags de HTML para ayudar luego al que hace el test. No, claro. Que le dé por saco. Tenemos visión de desarrollar funciones. Es que ahí me cago en la mano. Es que es muy jodido porque
coges una teoría de desarrollo, ¿no? Pues, hostia, desarrollo lo mínimo, ¿no? Eso de dices, lo mínimo para que te funcione, valida, no sé qué, sigues, tal, tal, tal. Dices después, no, pero claro, tendríamos que pensar, ¿no? En test-driven development. Dices, bueno, hostia, ¿a qué me agarro, ¿no? O sea, lo mínimo quiere decir que también tengo que tener esto, pensar. Si no, yo quiero algo funcional, que me, en 5 minutos tenerlo hecho, ¿no? ¿Qué dejo de banda? ¿Qué esto lo sacrifico? No. Bueno, es para pensárselo. El otro día sacaron en la llamada del core de la comunidad, sacaron los de Moodle, como tienen ellos hecho lo de los test de funcionales. Uh-huh. Okay. Y hay un gira que tienen ellos con los test de los regression test que tienen, que hay como, que lo digo, 567 test descritos con su test plan, ¿vale? Uh-huh. Y entonces ellos lo único que hacen es cada vez que sacan una versión, pues pasan esos 500 y pico test. Pero automatizado. No, automatizado, no sé si está automatizado. Yo sé que están aquí descritos en Jira, lo que no sé es si alguien los pasa manualmente. De luego aquí está escrito el test. Pero claro, imagínate ya tener esto solo, ya mola. Porque si un día te quieres hacer... O sea, esto es una descripción que podrías pasar a Cucumber o a... ¿no? Uh-huh. A algún tipo de framework de test funcional. O incluso escribir tú en Selenium o lo que fuese, ¿no? Y oye, ahí está. O sea, debería funcionar. Uh-huh. Otra cosa es que luego te bases en una etiqueta que te la cambie el desarrollador y tal. Sí. Pero bueno, ahí está. Al final, bueno, antes de nada tienes que tener estos test escritos. Sí. Nosotros, por ejemplo, lo que sí que lo tenemos hecho para el campus virtual, los tenemos todos hechos, de casi todas las herramientas. Uh-huh. Pruebas de todo, pero de cada herramienta, lo básico, ¿no? Vete aquí, incluso de mira los datos migrados, mira los que no están migrados, que coincidan, no sé qué, ¿sabes? Ir comparando, entras a algo, pon una nota, pon no sé cuánto, o sea, igual hay 300 páginas de test, pero es descrito, ¿no? Escrito en un documento, ¿no? Y bueno, es lo que nos va bien para encontrar errores cuando migramos. No, claro. Y si no los tuviésemos, pues se nos colarían un montón de cosas. Pero claro, automatizado sería mucho mejor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿por qué vamos a automatizar esos tests si cuando migramos no te va a funcionar ninguno? Porque los vas a tener que actualizar. Porque toda la interfaz la han cambiado. Claro. ¿Me explico? O sea, lo ideal sería esos tests automatizados, tenerlos en una comunidad grande que está haciendo cambios constantemente sobre un producto. Uh-huh. No pasarlos una vez al año, una vez cada 2 años, que sabes que ninguno te va a funcionar. Porque... Y actualizarlos cuando se cambie la funcionalidad. Exactamente, y tenerlo en la cultura. O cuando se cambie la interfaz. Uh-huh. Pero bueno, de hecho es que deberían ejecutarse exactamente igual que se ejecutan los test unitarios. Sí. En cada build deberían ejecutarse todos los test funcionales. Y si uno no pasa... Nosotros lo teníamos, hecho en no sé qué versión de Sakai que teníamos puesta. Después los quité porque me empezaron a dar muchos problemas. Pero los teníamos, que una parte fundamental para pasar a producción en el Jenkins era pasar unos test de Selenium. Que era otro. Antes de mover ya los productos a producción, una vez compilado el producto y tal, que lo metía en un servidor y allí pasaba todos los test unitarios, muy tontos, ¿vale? Pero para pasarlos, para que todos sabían, ¿no? Que no había roto nada. Y pero bueno, al final, ¿qué pasaba? Que cada 2x3 cambios y que te dejaba funcionar porque cambiaba, ¿sabes? Y tenéis que estar rehaciendo el test, no porque no la funcionalidad estuviera mal, sino porque cambia la funcionalidad. Entonces, fuera, ¿sabes? Porque... No. Sí. Igual que los test unitarios, ¿no? Que al final llega uno y dice, no, skip test. Sí. Más que nada por el... Sí. Compilas un test porque quieres que compile y lo estás haciendo mal, muy mal. No. Sí. Y en esa vez los quitamos y lo hice mal.
Me tenía que haber dedicado más tiempo a, ¿no? Bueno, la sesión experimental esta que nos estamos pegando, no sé yo si... ¿se ha dormido allá la gente? Sí, yo creo que lo podríamos dejar, ¿no? Porque sí, esto ya llevamos aquí una orilla. Lo que sí que, antes de irnos, me gustaría recordaros a todos, pues bueno, que tenemos puntos de contacto con vosotros, los oyentes. ¿Vale? Que estamos en Twitter, que estamos en, ¿cómo se llama? @progresunam. ¿No? Sí, creo que era así. Progresunam. Sí. Progresunam. ¿Vale? Que nos encanta recibir vuestros comentarios, ¿vale? Y ver lo que se cuece, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, comentarios de todo tipo, ¿vale? Si este experimento ha sido un rollo, pues decirlo. Sí. Por favor. Porque si no, lo volveremos a hacer. Incluso puede que peor. Sí. Y bueno, y hay otras maneras de contactar, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en iVoox, si tenemos esta semana tenemos un comentario del gran héroe, que tiene el login El Gran Héroe, que nos pone comentarios sobre el episodio 7 de con Jordi, y arroba de Open Nebula. Y nos pone, excelente, con 3 admiraciones, pam, pam, pam. Idea para un próximo programa, API Manager. 3 admiraciones. Otra vez. ¿Está? API Manager. Juanjo. ¿Qué? ¿Qué? Pues bien. Yo por separado lo llevo bien. Vale. API por un lado y managers por otro. Bueno, lo apuntamos ahí. Vale, y que también está nuestro correo electrónico, que es programaresunamierda@gmail.com. Y el blog, que es www.programaresunamierda.com, donde están las notas del programa. Y también nos podéis poner los comentarios de pues si la cagamos o decimos algo mal o algo de cualquier cosa. Allí está bienvenido. Y agradeceros pues cualquier mención que nos hagáis, retweets, reseñas en iTunes, reseñas en iVoox, porque bueno, esto nos hace llegar a más gente. Y bueno, y darnos más descargas y tal. Bueno, de momento no sacamos dinero con esto. No. Bueno, de momento estamos pagando dinero. Porque yo estoy pagando una... No sé qué mierda estoy pagando en iVoox para hacer... Palmamos pasta. Pero bueno. Pero ya tenemos, mira, en iVoox tenemos 1.633 descargas. Bueno. De episodio, joder. Muy bien. Va a ser 2 chalaos. Efectivamente. ¿Eh? Sí. Que hablan de cosas que no tienen ni puta idea. Hablas por ti y tus 2 personalidades, ¿no? Sí. Que yo estoy cuerdísimo. Sí, sí. Todo el mundo que te conoce ya lo sabe. Ah, sí, efectivamente. mi psiquiatra me lo dice muy a menudo. No, pues bueno, esto está. La gente. Hay algo en un loco que está tirando. Y también tenemos ya cerca de 60 suscriptores al podcast en iVoox. O sea que creemos que os va gustando. Que hay público, ¿no? Sí, sí. Tenemos nuestro público. Es que como somos los únicos, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias y otro día volvemos a retomar esta conversación, si es que os gusta. ¿De acuerdo? Si no, hablaremos de temas ya tradicionalmente. Muy bien, pues bueno, nos despedimos. Venga, hasta luego. Experience in
emotional illness. Fatal paranoia.